tenemos Godoy Cruz con San Lorenzo, el debut de Juan Antonio Pizzi frente al equipo del Turco Asad en la tierra del vino y del sol, en un sábado maravilloso, magnífico de fútbol en la Argentina. Todo para vivir por la radio, en Fox Sports Radio, en Del Plata, en la 1030. 37 minutos avanza San Martín ahora, pelota de Luna, al mismo tiempo Tigre y Vélez. Lo vamos a estar viviendo con Mariana Lamas. Se viene San Martín, un remate. ¡Gol! ¡Bogado! ¡Gol! ¡De San Martín! ¡De Mauro Bogado! ¡Qué manera de rematar, Mauro! ¡Le pegó desde la casa, Bogado! ¡Un remate desde muy lejos! La pelota transcurrió en el aire, Mancita la miró, Perafán se metió contra el palo izquierdo, la encontró en la mitad del campo de Unión, Bogado le pegó de volea, el balón le picó antes al arquero y esto le jugó en contra a Martín Perafán. Golazo de San Martín, encuentra a Bogado en un remate aislado, lo que no tenía en mérito por fútbol el equipo de Perroni. Hasta aquí, 38 minutos, gana el Santo, golazo de Mauro Bogado, San Martín 1, Unión 0. 47 minutos, al lado del banderín del córner, el lateral, va la pelota para Jorge Luna, escapó, ¡gol! Osorio, ¡gol! ¡Gol! De San Martín, del colombiano Osorio, entró para rematar de zurdo Humberto Osorio, entre la pasividad de la defensa y del arquero Perafán, un centro desde la derecha, 3-4 hombres parados. La verdad, muchachos, indescriptible el fondo de Unión y el arquero Perafán. Insultos de los hinchas para Unión a los 48. Humberto Osorio, el gol más fácil que se recuerde. Gana San Martín 2-0 a terminar el primer tiempo. Corner de Unión, estilo de esquina para el Tatengue, que va por el descuento, viene el centro, sacó de cabeza Lucas Landa, ha ganado todo de arriba Landa, otro centro de Jara, de zurda, pasado, cabezazo, viene el descuento, ¡gol! 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 Entró a tocar debajo del arco Cristian Núñez, un centro pasado, entró el gringo Maidana para cabecearla, para devolverla otra vez al punto penal. Era una jugada confusa porque discuten los defensores de San Martín, rebotó la pelota en Alderete, venía contra el arco, creemos que la tocó Núñez para impulsar el gol del descuento. Núñez, Jara y algún otro que venía como el gringo Maidana. Señores, a los 46, pero le quedan 7 al partido por el descuento de Lunati. Consigue su primer gol el Tatengue. Ahora San Martín 2, Unión 1.